Subgerente, vemos que tiene programado una campaña de limpieza para todo lo que es Chocope. Conjuntamente van a contar con el apoyo del ejército. ¿En qué consiste esa campaña? Como ustedes saben, por la estación misma que estamos en este momento viviendo, como arrojan a algunos desperdicios o aguas servidas en la calle, especialmente en la Panamericana, es por ese motivo que digamos, el día viernes vamos a hacer una campaña de limpieza que hoy es la primera de este año, ¿no? Porque el año pasado se ha hecho, si no recuerdo mal, como seis veces y en diferentes sitios. ¿En qué va a consistir la campaña exactamente? Por un lado, de que digamos, se va a recoger toda la maleza que encontremos en la Panamericana y por otro lado vamos a baldear un poco porque vamos a llevar agua y un poco de detergente también, más que nada por donde está el comité de autos. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de que digamos evitar evitar que haya malos olores y dar un buen ornato a la ciudad. Para este año cuentan con el apoyo del ejército. Sí. Este año vamos a contar con el apoyo del ejército, aunque la primera vez, una de las dos o tres veces sí nos han apoyado también, siempre. ¿En qué va a consistir el apoyo que el ejército está brindando para esta campaña? Es que vamos a tener el volquete ahí al lado, vamos a tener una moto furgón y de frente vamos a, o sea, encontrar, por ejemplo, caña, que siempre eso se cae de los carros, vamos a levantarla todo eso. Lo que queremos es que, digamos, toda la Panamericana se vea limpia. ¿A cargo de cuántos trabajadores más o menos? El día viernes se va a dejar aquí en la municipalidad solamente personal indispensable, por decir el cajero, se va a quedar cajero, tesorero, o sea, personas que no pueden faltar en la municipalidad. El resto vamos a salir todos y en este aspecto van a colaborar no solamente los empleados acá, sino también los permanentes, además del ejército, ¿no? Y como verán, diríamos, pues esto. Vamos a participar todos e invito, diríamos, a la ciudadanía, si es que pudiera, diríamos, también colaborar y estaríamos muy agradecidos. Se va a realizar una campaña en organizada por la Municipalidad de Chocope y vemos que usted, a cargo del ejército como teniente, va a brindar su apoyo. Por primera vez este apoyo se va a brindar a la Municipalidad de Chocope. Bueno, de repente es la primera vez, ¿no? Pero como le digo, no somos ajenos al desarrollo de la población civil. Nosotros como ejército también somos parte del desarrollo de acá de nuestro Perú. Bueno, el nuevo comando, que no es nuestro comandante general de la 32ª Brigada de Infantería, el general de brigada Oswaldo Calle Talledo, está orientando su plan de trabajo hacia, como le digo, enlazar los lazos entre la población civil y el ejército. Justo en Huanchaco, como nosotros somos una base del 2037 Pucará, que se encuentra acá también en Huanchaco, ellos han tenido una campaña de sensibilización, de limpieza, justo en lo que es las playas de Huanchaco. Ahora, como yo soy jefe de aquí de Chocope, justo el día viernes hay una campaña también de sensibilización de limpieza en lo que es las calles, a lo cual el alcalde nos ha hecho una invitación y nosotros estamos prestos a servir, a ir a ese apoyo, a brindarle a la municipalidad y para que la población también vea que no somos, como digo, ajenos a la población civil, no somos también parte de ellos, para que ellos se desarrollen. ¿Qué mensaje le daría a la población para este viernes? Bueno, pues este viernes que la población también esté presta a servir, a salir, a lo que es la limpieza de las calles, sensibilizar, o sea, que vean que, como decimos en el ejército, a veces no, el secreto no es no estar limpiando todos los días, sino es tratar de no ensuciar, tratar de ver el reciclaje, tratar de que vean ya porque la contaminación ambiental ya es muy fuerte para nosotros, ya nuestra generación, teniendo un clima hostil, de frío. De frío totalmente inclemente, calor abrasador.
el sol de antes, ahora el sol de antes no provocaba nada, ahora el sol de ahora, uno está expuesto al sol más de 2 horas, de acá a 2 años ya somos propensos a cáncer de piel, y nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos ensuciando las calles con esa contaminación, ya sea botellas, papeles, que a largo veces creen que quemándolo soluciona el problema, y no se, quemándolo no se soluciona nada. Por eso hay esas campañas que justo que está haciendo el señor alcalde, es para asesinar a la población en lo que es la limpieza de la urbanidad acá de Chocope, y asimismo lo que es el reciclaje, para que nosotros mismos comencemos a contribuir a mejorar nuestro medio ambiente, que está cada día está, como dices, está degenerando.